Bueno, esta es una acción que ha desarrollado Londres 38 en el Día del Detenido Desaparecido y es una denuncia a la falta de actividad del gobierno para comprometerse en medidas que efectivamente permitan dar con el destino final de los detenidos desaparecidos. Han transcurrido ya más de 40 años en algunos casos, más de 25 el retorno a la democracia, y nosotros apreciamos una laxitud, una enorme desidia de parte de las autoridades del Estado, de los tres poderes del Estado, para dar con esta tarea de ubicar a los detenidos desaparecidos. La acción que hemos realizado ha terminado con cuatro personas detenidas, cuatro mujeres integrantes de la mesa de los 38, y bueno, ahora vamos a buscar que sean liberadas. Pero aquí lo principal es dejar el mensaje que la sociedad chilena, el Estado chileno, tiene una deuda con el país sobre la verdad del destino final de más de 1.300 detenidos desaparecidos. Aquí lo que hubo fue una acción en que fueron teñidas las aguas de la pileta frente a la Moneda y lanzadas gorras militares, simbolizando la impunidad, simbolizando, acusando a los hechores de los crímenes marcando con una señal con tinta, marcando esta impunidad que persiste hasta el día de hoy, que ha permitido, entre otras cosas, que la tortura, la represión, la desaparición forzada de personas siga siendo una práctica hasta el día de hoy. Y lo que nosotros buscamos es visibilizar esta situación, que de casi 1.300 detenidos desaparecidos, apenas 144 restos, micro restos, pedacitos a veces de huesos, han permitido identificar a solo 144 personas. Es decir, tenemos más de 1.100 personas que aún no son hallados ninguna de sus partes. ¿Cuál ha sido la posición de los gobiernos hoy día, nueva mayoría, ¿cuál ha sido el aporte en realidad en términos de la impunidad? Bueno, habría que ver el programa que ellos prometieron, que no han cumplido ninguna de sus letras. Ellos prometieron terminar con el secreto de las declaraciones del informe Valech, y estas permanecen aún con 50 años de secreto, siendo un aporte interesante para la impunidad, porque ahí están los hechores, están los crímenes, y sin embargo eso se mantiene en oculto. Se ha ido desarticulando instancias como el programa de derechos humanos del Ministerio Interior. Hay un plan de derechos humanos de una subsecretaría de derechos humanos que ni siquiera tiene nombrado su director, el subsecretario. Es decir, hay una serie de medidas que fueron prometidas y ninguna cumplida. Lo real, lo concreto, es que la impunidad persiste. Es decir, hay en todos los organismos del Estado hay impunidad y hay acciones concretas hacia la impunidad. Al revés de lo que esperamos, que haya acciones concretas para conseguir toda la verdad y toda la justicia.